Y cuando llegó la 18ª noche, ella dijo así: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Harún al-Rashid quedó maravilladísimo al oír las historias de las dos jóvenes Zobeida y Amina, que estaban ante él con su hermana Fahima, las dos perras y los tres Saalik. Y dispuso que ambas historias, así como las de los tres Saalik, fuesen escritas por los escribas del palacio con buena y esmerada letra para poder conservar los manuscritos en sus archivos. Enseguida dijo a la joven Zobeida: Y después, oh mi noble señora, ¿no has vuelto a saber nada de la efrita que encantó a tus hermanas bajo la forma de estas dos perras? Y Zobeida le respondió así: Podría saberlo, oh emir de los creyentes, pues me entregó un mechón de sus cabellos y me dijo: Cuando me necesites, quema un cabello de estos y presentaré, muy lejos que me halle, me presentaré ante ti, aunque estuviese detrás del Cáucaso. Entonces el califa le dijo: Dame uno de esos cabellos. Y Zobeida le entregó el mechón, y el califa cogió un cabello y lo quemó. Y apenas hubo de notarse el olor a pelo chamuscado, se estremeció todo el palacio con una violenta sacudida, y la efrita surgió de pronto en forma de mujer ricamente vestida. Y como era musulmana, no dejó de decir al califa: La paz sea contigo, oh vicario de Alá. Y el califa contestó así: Y desciendan sobre ti la paz, la misericordia de Alá y sus bendiciones. Entonces ella le dijo: Sabe, oh príncipe de los creyentes, que esta joven que me ha llamado por deseo tuyo me hizo un gran favor, y la semilla que en mí sembró siempre germinará, porque jamás he de agradecerle bastante los beneficios que le debo. A sus hermanas las convertí en perras, y no las maté para no ocasionarle a ella mayor sentimiento. Ahora, si tú, oh príncipe de los creyentes, deseas que las desencante, lo haré por consideración a ambos, pues no has de olvidar que soy musulmana. Entonces el califa le dijo: En verdad que deseo que las liberes, y luego estudiaremos el caso de la joven azotada, y si compruebo la certeza de su narración, tomaré su defensa y la vengaré de quien la ha castigado con tanta injusticia. Entonces la efrita dijo: Oh emir de los creyentes, dentro de un instante te indicaré quién trató así a la joven Amina, quedándose con sus riquezas. Pero sabe que es el más cercano a ti entre los humanos. Y la efrita cogió una vasija de agua e hizo sobre ella sus conjuros, rociando después a las dos perras y diciéndoles: Recobrad inmediatamente vuestra primitiva forma humana. Y al momento se transformaron las dos perras en dos jóvenes tan hermosas que honraban a quien las creó. Luego la efrita, volviéndose hacia el califa, le dijo: El autor de los malos tratos contra la joven Amina es tu propio hijo, el Amin. Y le refirió la historia en cuya veracidad creyó el califa por venir de labios de una segunda persona, no humana, sino una efrita. Y el califa se quedó muy asombrado, pero le dijo: Loor Alá a Alá, porque interviene en el desencanto de las dos perras. Después mandó llamar a su hijo el Amin y le pidió explicaciones, y el Amin respondió con la verdad. Y entonces el califa ordenó que se reuniese a los cadíes y testigos en la misma sala en donde estaban los tres Saalik, hijos de reyes, y las tres jóvenes, con sus dos hermanas desencantadas recientemente. Y con auxilio de los cadíes y de los testigos, casó de nuevo a su hijo el Amin con la joven Amina, a Zobeida con el primer Saalik, hijo de rey,
a las otras dos jóvenes con los otros dos Salik, hijos de reyes, y por último mandó extender su propio contrato con la más joven de las cinco hermanas, la virgen Fahima, la proveedora agradable y dulce. Y mandó edificar un palacio para cada pareja, enriqueciéndoles para que pudiesen vivir felices. Y en cuanto anocheció, fue a tenderse entre los brazos de la joven Fahima, con la cual hubo de pasar una noche de las más gratas. Pero, dijo Sherazada dirigiéndose al rey Shahriar, no creas, oh rey afortunado, que esta historia es más prodigiosa que la que ahora sigue. Y ahora empieza la historia de la mujer despedazada, de las tres manzanas y del negro Rihan, que Sherazada comenzó a contar al rey Shahriar. Sherazada comenzó así. Una noche, entre las noches, el califa Harún al-Rashid dijo a Jafar al-Barmaki: quiero que recorramos la ciudad para enterarnos de lo que hacen los gobernadores y los walíes. Estoy resuelto a destituir a aquellos de quienes me den quejas. Y Jafar le respondió: escucho y obedezco. Y el califa y Jafar y Masrur, el portalfanje, salieron disfrazados por las calles de Bagdad, y he aquí que en una calleja vieron a un anciano decrépito que en la cabeza llevaba una canasta y una red de pescar, y en la mano un palo, y andaba pausadamente canturreando estas estrofas. Me dijeron: por tu ciencia, oh sabio, eres entre los humanos como la luna en la noche. Yo le contesté: os ruego que no habléis de ese modo, no hay más ciencia que la del destino, porque yo, con toda mi ciencia, mis manuscritos, mis libros y mi tintero, no puedo desviar la fuerza del destino ni un solo día, y los que apostasen por mí perderían su apuesta. Nada, en efecto, hay más desolador que el pobre, el estado del pobre y el pan y la vida del pobre. En verano se le agotan las fuerzas, en invierno no dispone de abrigo. Si se para, le acosarán los perros para que se aleje. ¡Cuán mísero es! Ved cómo para él son todas las ofensas y todas las burlas. ¿Quién es el más desdichado? Y si no clama ante los hombres, si no pregona su miseria, ¿quién lo compadecerá? Oh, si tal es la vida del pobre, ¿no ha de preferir la tumba? Al oír estos versos tan tristes, el califa le dijo a Jafar: los versos y el aspecto de este pobre hombre indican una gran miseria. Después se aproximó al viejo y le dijo: oh jeque, ¿cuál es tu oficio? Y él respondió: oh señor mío, soy pescador y muy pobre y con familia. Y desde el mediodía estoy fuera de casa trabajando, y Alá no me concedió aún el pan que ha de alimentar a mis hijos. Estoy pues cansado de mi persona y de la vida, y no anhelo más que morir. Entonces el califa le dijo: ¿quieres venir con nosotros hasta el río y echar la red en mi nombre para ver qué tal suerte tengo? Lo que saques del agua te lo compraré y te daré por ello 100 dinares. Y el viejo se regocijó al oírle y contestó: acepto cuanto acabas de ofrecerme y lo pongo sobre mi cabeza. Y el pescador volvió con ellos hacia el Tigris y, arrojando la red en el río, quedó en acecho. Después tiró de la cuerda de la red y la red salió. El viejo pescador encontró en la red un cajón que estaba cerrado y que pesaba mucho. Intentó levantarlo el califa y lo encontró muy pesado, pero se apresuró a entregar los 100 dinares al pescador, que se alejó muy contento. Entre Jafar y Masrur cargaron con el cajón y lo llevaron al palacio. Y el califa dispuso que se encendiesen las antorchas, y Jafar
y Masrur se abalanzaron sobre el cajón y lo rompieron. Y dentro de él hallaron una enorme canasta de hojas de palmera cocidas con lana roja. Cortaron el cocido y en la canasta o banasta había un tapiz. Apartaron el tapiz y encontraron debajo un gran velo blanco de mujer. Levantaron el velo y apareció blanca como la plata virgen una joven muerta y despedazada. Ante aquel espectáculo, las lágrimas corrieron por las mejillas del califa y después, muy enfurecido, encarándose con Giafar, exclamó: «¡Oh, perro visir! Ya ves cómo, durante mi reinado, se asesina a las gentes y se arroja a las víctimas al agua. Y su sangre caerá sobre mí el día del juicio y pesará eternamente mi conciencia. Pero por Alá, que he de usar de represalias contra el asesino y no descansaré hasta que lo mate. En cuanto a ti, juro por la verdad de mi descendencia directa de los califas, Bani Abbas, que si no me presentas al matador de esta mujer, a la que quiero vengar, mandaré que te crucifiquen a la puerta de mi palacio en compañía de 40 de tus primos, los barmecidas o nobles de la familia árabe». Eso es lo que significa Baramka. Y como el califa estaba lleno de cólera, y Giafar dijo: «Concédeme para ello no más que un plazo de 3 días». Y el califa respondió: «Te lo otorgo». Entonces Giafar salió del palacio muy afligido y anduvo por la ciudad pensando: «¿Cómo voy a saber quién ha matado a esa joven, ni dónde he de buscarlo para presentárselo al califa? Si le llevase a otro que pereciese y muriese en vez del asesino, esta mala acción pesaría sobre mi conciencia. Por lo tanto, no sé qué hacer». Y Giafar llegó a su casa y allí estuvo desesperado los 3 días del plazo. Y al cuarto día el califa le mandó llamar. Y cuando se presentó entre sus manos, el califa le dijo: «¿Dónde está el asesino de la joven?». Giafar respondió: «No poseo la ciencia de adivinar lo invisible y lo oculto, para que pueda conocer en medio de una gran ciudad al asesino». Entonces el califa se enfureció mucho y ordenó que crucificasen a Giafar a la puerta del palacio, encargando a los pregoneros que lo anunciasen por la ciudad y sus alrededores de esta manera: «Quien desee asistir a la crucifixión de Giafar al-Barmaki, visir del califato, y a la crucifixión de 40 Baramka, parientes suyos, vengan a la puerta del palacio para presenciarlo». Y todos los habitantes de Bagdad afluían por las calles para presenciar la crucifixión de Giafar y de sus primos, sin que nadie supiese la causa, y todo el mundo se condolía y se lamentaba de aquel castigo, pues el visir y los Baramka eran muy apreciados por su generosidad y por sus buenas obras. Cuando se hubo levantado el patíbulo, llevaron al pie de él a los sentenciados y se aguardó la venia del califa para la ejecución. De pronto, mientras lloraba la gente, un apuesto y bien portado joven hendió con rapidez la muchedumbre y, llegando entre las manos de Giafar, le dijo: «Que liberten a este hombre, oh dueño y señor de los señores más altos, asilo de los menesterosos. Yo fui quien asesinó a la joven despedazada y la metí en la caja en que pescasteis en el Tigris. Mátame, pues, en cambio, y usa las represalias conmigo». Cuando escuchó Giafar las palabras del joven, se alegró por sí mismo, pero compadeciéndose del mancebo. Y hubo de pedirle explicaciones más detalladas, pero de súbito un anciano venerable separó a la gente, se acercó muy deprisa a Giafar y al joven, les saludó a los dos y les dijo: «Oh visir, no hagas caso de las palabras de este mozo,
pues yo soy el único asesino de la joven, y en mí solo tienes que vengarla. Pero el joven repuso: «Oh, visir, este viejo jeque no sabe lo que dice. Te repito que soy yo quien la mató, debiendo ser, por lo tanto, el único a quien se castigue». Entonces el jeque exclamó: «Oh, hijo mío, todavía eres joven y debes vivir. Pero yo, que soy viejo y estoy cansado del mundo, te serviré de rescate a ti, al visir y a sus primos. Repito que el asesino soy yo, y conmigo se debe usar de represalias». Entonces Giafar, con el consentimiento del capitán de guardias, se llevó al joven y al anciano y subió con ellos al aposento del califa. Y le dijo: «Oh, emir de los creyentes, aquí tienes al asesino de la joven». Y el califa preguntó: «¿En dónde está?». Giafar dijo: «Este joven afirma que es el matador, pero este anciano lo desmiente y asegura que el asesino es él». Entonces el califa contempló al jeque y al mozo y les dijo: «¿Cuál de vosotros dos ha matado a la joven?». Y el mancebo respondió: «Fui yo». Y el jeque dijo: «No, fui yo solo». El califa, sin preguntar más, le dijo a Giafar entonces: «Llévate a los dos y crucifícalos». Pero Giafar hubo de replicarle: «Si solo uno es el criminal, castigar al otro constituye una gran injusticia». Y entonces el joven exclamó: «Juro por aquel que levantó los cielos hasta la altura que están y que extendió la tierra en la profundidad que ocupa, que soy yo el único que asesinó a la joven. Oíd las pruebas». Y describió el hallazgo conocido por el califa Giafar y Masrur, y con esto el califa se convenció de la culpabilidad del joven y, llegando al límite del asombro, le dijo: «¿Y por qué has cometido esa muerte? ¿Por qué la confiesas antes de que te obliguen a hacerlo a palos? ¿Por qué pides de este modo el castigo?». Entonces dijo el mancebo: «Sabe, oh príncipe de los creyentes, que esa joven era mi esposa, hija de este jeque que es mi suegro. Me casé siendo ella todavía virgen, y Alá me ha concedido 3 hijos varones. Y mi mujer me amó y me sirvió siempre, sin que tuviese yo que motejarle nada reprensible. Pero a principios de este mes cayó gravemente enferma, y llamé enseguida a los médicos más sabios, que no tardaron en curarla con ayuda de Alá. Y como desde el comienzo de su enfermedad no me había acostado con ella y lo deseaba en aquel instante, quise que primero se diera un baño. Pero ella dijo: «Antes de entrar en el hammam desearía satisfacer un antojo». Y le pregunté: «¿Qué antojo es ese?». Y ella me contestó: «Tengo ganas de una manzana para olerla y darle un bocado». Inmediatamente me fui a la calle a comprar la manzana, aunque me costara un dinar de oro. Y recorrí todas las fruterías, pero en ninguna había manzanas. Y regresé a casa muy triste, sin atreverme a ver a mi mujer, y pasé toda la noche pensando en la manera de lograr una manzana. Al amanecer, salí de nuevo de mi casa y recorrí todos los huertos, uno por uno y árbol por árbol, sin hallar nada. Y he aquí que en el camino me encontré con un jardinero, hombre de edad, al que le consulté sobre lo de las manzanas. Y este me dijo: «Oh, hijo mío, es una cosa difícil de encontrar, porque ahora no las hay en ninguna parte como no sea en Basora, en el huerto del comendador de los creyentes. Y aún allí no te será fácil conseguirlas, pues el jardinero las reserva cuidadosamente para uso del califa». Entonces volví junto a mi esposa contándoselo todo, pero el amor que le profesaba me movió a preparar el viaje. Y salí y empleé 15 días completos, noche y día,
para ir a Basra y regresar favorecido por la suerte, pues volví al lado de mi esposa con 3 manzanas compradas al jardinero del huerto de Basra por 3 dinares. Entré, pues, muy contento y se las ofrecí a mi esposa, pero al verlas, ni dio muestras de alegría ni las probó, dejándolas indiferente a un lado. Observé entonces que durante mi ausencia la calentura se había vuelto a cebar en mi mujer muy violentamente y seguía atormentándola, y estuvo enferma 10 días más, durante los cuales no me separé de ella ni un momento. Pero gracias a Alá, recobró la salud nuevamente y entonces pude salir y marchar a mi tienda para comprar y vender. Pero he aquí que una tarde estaba yo sentado a la puerta de mi tienda, cuando pasó por allí un negro que llevaba en la mano una manzana. Y le dije a él: buen amigo, ¿de dónde has sacado esa manzana para que yo pueda comprar otras iguales? Y el negro se echó a reír y me contestó: me la ha regalado mi amante. He ido a su casa, después de algún tiempo que no la había visto, y la he encontrado enferma, y tenía al lado 3 manzanas, y al interrogarla me ha dicho: figúrate, oh querido mío, que el pobre cornudo de mi esposo ha ido a Basra expresamente a comprármelas, y le han costado 3 dinares de oro, y enseguida me dio esta que llevo aquí en la mano. Al oír tales palabras del negro, oh príncipe de los creyentes, mis ojos vieron que el mundo se oscurecía. Cerré la tienda a toda prisa y entré en mi casa, después de haber perdido en el camino toda la razón por la fuerza explosiva de mi furia. Dirigí una mirada al lecho y efectivamente la 3ª manzana no estaba ya allí. Y pregunté a mi esposa: ¿en dónde está la otra manzana? Y ella me contestó: no sé qué ha sido de ella. Esto era una comprobación de las palabras del negro. Entonces me abalancé sobre ella, cuchillo en mano, y apoyando en su vientre mis rodillas, la cosí a cuchilladas. Después le corté la cabeza y los miembros, lo metí todo apresuradamente en la banasta, cubriéndolo con el velo y el tapiz, y guardándolo en el cajón que clavé yo mismo. Y cargué el cajón en mi mula, y enseguida lo arrojé en el Tigris con mis propias manos. Por eso, oh emir de los creyentes, te suplico que apresures mi muerte en castigo a mi crimen, pues me aterra tener que dar cuenta de él el día de la resurrección. La arrojé al Tigris, como he dicho, y como nadie me vio, pude volver a casa y encontré a mi hijo mayor llorando, y aunque estaba seguro de que ignoraba la muerte de su madre, le pregunté: ¿por qué lloras? Y él me contestó: porque he cogido una de las manzanas que tenía mi madre, y al bajar a jugar con mis hermanos en la calle, ha pasado un negro muy grande y me la quitó diciendo: ¿de dónde has sacado esta manzana? Y le contesté a él: es de mi padre, que se fue y se la trajo a mi madre con otras 2, compradas por 3 dinares en Basra, porque mi madre está enferma, y a pesar de ello no me devolvió la manzana, sino que me dio un golpe y se fue con ella. Y ahora tengo miedo de que mi madre me pegue por lo de la manzana. Al oír estas palabras del niño, comprendí que el negro había mentido respecto a la hija de mi suegro, y por lo tanto, que yo había matado a mi esposa injustamente. Entonces empecé a derramar abundantes lágrimas, y entró mi suegro, el venerable jeque que está aquí conmigo, y le conté la triste historia. Entonces se sentó a mi lado y se puso a llorar. Y no cesamos de llorar juntos hasta medianoche, e hicimos que duraran 5 días las ceremonias fúnebres, y aún hoy seguimos lamentando esta muerte. Así pues, te conjuro, oh emir de los creyentes, por la memoria sagrada de tus antepasados, a que apresures mi suplicio y vengues en mi persona aquella muerte. Entonces el califa, profundamente maravillado, exclamó: por Alá, que no he de matar,
más que a ese negro pérfido. En ese momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se volvió a callar discretamente. En el capítulo que viene vamos a continuar con la narración de Sherazada al llegar la 19ª noche.